Una joven mexicana que reside en Estados Unidos decidió darle una lección a su novio infiel de manera ingeniosa y sorprendente. Monse, como se identifica en TikTok, compartió su historia explicando cómo descubrió que su pareja, también mexicano, lo engañaba a través de mensajes en Snapchat con otra mujer. Al tomar su teléfono para enviarse unas fotos de sus vacaciones, encontró conversaciones sospechosas que confirmaron la traición. Inicialmente, Monse se sintió devastada y enojada, pero en lugar de armar un escándalo, decidió tomarse su tiempo para planear una venganza más calculada. Recordó que ella había ayudado a su novio a cruzar a Estados Unidos y pensó, si yo lo traje, yo lo regreso, y así su plan comenzó a tomar forma. Monse convenció a su pareja de que irían a pasar un día en el parque de diversiones Six Flags, aprovechando su día libre. Él, sin sospechar nada, aceptó y Monse se ofreció a manejar el coche para que él descansara. Sin embargo, en lugar de dirigirse al parque, condujo rumbo a la frontera en México. Cuando cruzaron el primer chequeo fronterizo, su novio comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo y la confrontó preguntándole, ¿por qué me haces esto? Monse, decidida, lo dejó en la línea fronteriza, impidiéndole regresar a Estados Unidos debido a su falta de documentos. Antes de despedirse, le dio $50, alrededor de 1,000 pesos mexicanos, para que pudiera regresar a México, y con esto Monse se aseguró de que su infiel pareja se arrepintiera de su traición.